Pablo González Casanova es una figura emblemática de la universidad y de las ciencias sociales de la universidad por muchas razones. Lo es por la construcción institucional que llevó a cabo durante su rectorado y que fue sin duda muy promisoria en señalar los cauces por los que transitó la reforma académica de la universidad en los últimos 50 años. Los trabajos del doctor Pablo González Casanova en las ciencias sociales principalmente en la sociología, han marcado un rumbo del trabajo multitransdisciplinario muy importante. Abrió brecha para los trabajos de las futuras generaciones de las y los científicos sociales. Sin duda alguna, el doctor Pablo González Casanova ha dejado huella en diversos ámbitos de la universidad y del pensamiento latinoamericano. En la teoría y en la práctica ha sido un impulsor de la vida democrática del país. Y su obra refleja la coherencia entre su pensamiento con su actuación en el mundo de las ideas y de las instituciones. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. Este episodio es el primero de la séptima temporada de la tertulia y decidimos dedicarlo al doctor Pablo González Casanova, un universitario ejemplar, en paz descanse. Para ello contamos con tres personas que conocen muy bien su vida y su obra, que nos ayudarán a entender, a entender al hombre, al universitario, al docente. En primer lugar está la doctora Rocío Amador Bautista, y es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias de la Información y la Comunicación, por la Universidad de Burdeos en Francia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? Pues es un honor participar en un programa en homenaje precisamente al legado del rector Pablo González Casanova. Gracias. Así es, Rocío. Pues gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros el doctor Benjamín Baraja Sánchez. Él es maestro en literatura iberoamericana y doctor en letras por la UNAM. Es profesor de carrera titular C de definitivo de tiempo completo. Es coordinador y fundador del Centro de Formación Continua del CCH. Fue director del plantel Naucalpan del CCH. Actualmente es director general de la Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y por último... El doctor Mauricio Sánchez Menchero, él es licenciado en comunicaciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Tiene maestría y doctorado en historia de la comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid, España. Y su adscripción es al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal, Melchor? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes a todos. Pues eh, escuchamos en el video algunos eh, comentarios de, de nuestras autoridades y de académicos de la UNAM sobre el, el doctor González Casanova. Eh, Rocío, desde la perspectiva personal de ustedes, ¿quién fue Pablo González Casanova y, y cómo, cómo influyeron los contextos históricos y los momentos que él vivió en su obra? Sí, gracias. Quiero decir que. Hay que destacar esa vida larga de 100 años del doctor Pablo González Casanova que se celebraron el año anterior. 100 años que le permitieron testimoniar el desarrollo del sistema Universidad Abierta que cumplió precisamente en 2022 50 años de desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que además fue un programa pionero a nivel nacional y también en América Latina. Me parece que, que ese testimonio que él pudo tener de la obra que construyó, pues me, a, nos amerita precisamente valorar el legado que hoy está a la frontera precisamente del desarrollo de las universidades en el mundo. Y esto tuvo una visión planteada desde los estatutos que se han desarrollado a lo largo de 50 años y el primero que fue precisamente el estatuto del sistema universidad abierta en 1972, ya tenía una visión no solo democrática, como era la trayectoria intelectual que caracterizó al rector Pablo González Casanova, sino también esa visión de la expansión internacional de un programa, perdón, nacional e internacional, de un programa como el Sistema de Universidad Abierta. Desde ese punto de vista, me parece que es importante considerar cómo la legislación universitaria ha marcado precisamente los periodos de desarrollo del sistema universidad abierta, después transformado en sistema universidad abierta y educación a distancia, y que ha tenido que ver precisamente con los contextos políticos, económicos y sociales del desarrollo del México contemporáneo. Y lo digo porque la... Infraestructura tecnológica que se tuvo en sus inicios, que eran realmente los primeros equipos, pues de el video, la televisión, etcétera, se fueron transformando cuando el gobierno federal instaló los sistemas de telecomunicaciones y se impulsó el uso del satélite y las redes computacionales, digitales, que hoy son imprescindibles para el desarrollo no solo del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, sino de la Universidad misma de la Nación, que es la UNAM. Gracias, Rocío. Pues eh, Benjamín, ¿qué, ¿qué perspectiva nos tienes? ¿Algunas palabras sobre el doctor? Adelante. Pues muchas gracias. Eh, pues don Pablo, para el Colegio de Ciencias y Humanidades siempre llevará el don, aparte de que fue doctor. Eh, emérito además doctor honoris causa por nuestra querida universidad ex rector pero para nosotros es don pablo porque fue el fundador del colegio de ciencias y humanidades pensado este sistema como un motor de innovación permanente dentro y fuera de la universidad en este sentido fue un hombre visionario de la educación, pero no solo de la educación de facultades, eh, institutos, posgrados, sino de la educación media superior. De ahí también su, su gran relevancia. Y nada más apunto que él es uno de los primeros que habla de la democratización de la vida escolar, entendida como aquel proceso. En el que los jóvenes participan del desarrollo curricular. Es una postura de avanzada en los años 50 del siglo XX. Ahí lo dejaría por ahora. Gracias. Gracias, Benjamín. Pues, Mauricio, algunos eh, comentarios sobre eh, estas preguntas iniciales. Sí, ¿cómo no, Melchor? Bueno, este, sumando a lo que ya han dicho Rocío y Benjamín, podría decir que eh, eh, como titular del, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también fundado por don Pablo, que eh, con mucho cariño se lo extendemos así al, al doctor y el doctor Honoris Causa, y ex rector, con mucho cariño y respeto, este, quisiera mencionar previamente que es para mí un honor estar hablando de don Pablo, porque eh, aquí en mi centro, en el SAEG, también eh, todavía están trabajando a tambor batiente muchos investigadores que llegaron cuando se fundó este centro, y me refiero a, desde luego, a la doctora Guadalupe Valencia, a la doctora Elke Kopen, al doctor Jorge Cadena y al maestro Carlos Flores, entre otros, eh, esta primera camada, que eh, tuvieron la suerte de eh, echar a andar este, a la sombra de don Pablo. Este centro que hoy este, muy orgullosamente eh, llevo yo al frente. Eh, también agradecer, eh, la, eh, digamos, los comentarios y la información que muy amablemente nos eh, ha brindado Raúl Romero, eh, que ha sido, digamos, eh, este, pues la gente que ha estado más de cerca de don Pablo hasta su fallecimiento y que su, su trato y su atinada eh, este, cercanía. Les ha brindado mucha este, de la información que yo les, les puedo comentar. Eh, sobre quién es Don Pablo, yo me, me remito a un texto que es muy interesante, que se llama Proceso de Análisis e Investigación, dos puntos, autopercepción intelectual de un proceso histórico que escribe Don Pablo. Y en él hace referencia de manera autobiográfica a Don Pablo y retomo sus voces eh, vertidas ahí, también menciona mucho a su hermano Enrique porque eh, yo creo que, que si alguna característica yo le puedo dar a don pablo es la coherencia en su sentido etimológico de una relación lógica personal ¿no? de, este, de pensamiento de, de, de palabra y de acción y que lo mantuvo hasta el último día este, quienes pudimos estar en, en, en el cepelio recientemente era de llamar la atención el número este, abultado de gente de todos los niveles, sí, educativo, estudiantes, profesores, pero también grupos indígenas que hasta el final de sus días estuvo participando eh, don Pablo. Eh, en cuanto a esta conformación de su coherencia, destaco dos líneas que generalmente pasan desapercibidas, es la presencia de su padre y de su madre en la educación de él. Y llama la atención que él mismo reconoce como el padre es, era muy estricto y cuando le está llevando a que tenga él mismo esta formación académica, pues como que flojeó un poquito, él mismo lo reconoce y entonces el papá le dice, este, cuando se presenta ante un, un concurso de poesía, este, no le dice nada, al día siguiente le dice, mira, hijito, pues si quieres te puedes dedicar al trabajo manual, puedo hablar con, con el maestro evanista para que te enseñe. Y dice don Pablo que sintió así como resorte, así como respuesta automática, no, es que yo también, eh, además de lo que yo pueda aprender manualmente, lo intelectual. Y eso fue, de hecho, un buen resorte, lo reconoce, pero de su madre, eh, el tesón, la puntualidad, el orden, decía que el, el papá, que era este, filólogo, pues era un desorden con sus libros y en cambio la mamá era muy ordenada y eso le ayudó junto con la, eh, la formación, la importancia de los idiomas, el inglés, el francés. Todo esto lo va a ir be, be, eh, pe, eh, a perci percibir don Pablo y proyectar en lo que para él es la educación. Y en cuanto al contexto, bueno, es que el siglo este, corto, ¿no? Como diría Hossband, de, este del 20 está lleno de elementos que eh, desde la perspectiva latinoamericana, que para don pablo fue fundamental, están las revoluciones y su compromiso eh, y su cercanía a los grandes eh, líderes de estos eh, movimientos independentistas en, en américa latina, revolucionarios. ahí yo lo dejaría como un, un, una primera intervención. gracias mucho. muy bien, mauricio. si es que escuchándolos a los tres, es... Siempre es muy complejo tratar de vislumbrar la vida completa de una persona que vivió tantos años eh, y que tocó tantas vidas ¿no? y tantas instituciones, que dejó hondísima huella en, en muchísimas eh, personas y, y lugares y, y que ahora, este, en este año 2023, en el que eh, don Pablo pasó a mejor vida, recuerdo que el año pasado que se festejó el 50 aniversario del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, pues eh, es, para mí fue fascinante ver cómo a medio siglo de distancia la visión de una persona pudo, pudo haber creado algo tan amplio, tan dinámico, tan complejo, eh, adelantándose tanto a su tiempo y, y que tuvo la suerte de ver eh, a lo largo de su vida cómo muchas de las cosas que hizo fueron... Eh, fructificando, por decirlo de alguna manera. Pues les agradezco muchísimo sus intervenciones. Regresaremos con otros aspectos de la vida de Don Pablo en el segundo bloque y a continuación los invitamos a pasar a una pausa y nos pueden contactar a través de los sitios que aparecen en pantalla. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre este gran hombre, el, el doctor don Pablo González Casanova. Y, y Benjamín, pues eh, don Pablo dejó mucha huella en muchos lugares, ¿no? Como decíamos en el bloque pasado, tocó muchas vidas, muchas instituciones. ¿Cuáles crees que son las actividades y obras del de doctor González Casanova que más impactaron en la educación en México y en Latinoamérica y, y como ¿qué, qué les dirías a los profesores y estudiantes de, de este pues de esta temporada actual de esta época actual muchos de los cuales no lo conocieron eh, o que no conocen su obra para pues qué lecciones podemos aprender de él, desde el punto de vista educativo y docente pues eh, efectivamente es un personaje, Don Pablo, eh, muy de muchos matices, de pero también como decía Mauricio, de mucha coherencia, eh, muy, de mucha integridad a lo largo de toda su vida, que eso también es, es muy rescatable, como también es rescatable variar de, de puntos de vista, pero yo me quiero referir a su concepción de la escuela. Eh, yo creo que ahí fue don Pablo visionario y revolucionario. Él en un temprano artículo de 1953 habla de el autoritarismo en las escuelas y, y dice que bueno, estamos con un método escolástico y con un maestro que da cátedra. Y él lo que dice es que tenemos que pensar en los intereses de los jóvenes cuando se están formando. Y habla de algo fundamental que en estos días se ha corroborado, que es el maestro no debe ser la fuente de la información. Decir eso hace 60 años, hace casi 70 años, pues eh, no parecía tan lógico porque no existía la web, no existían todos los medios de información que existen ahora. El maestro es un guía, un acompañante del aprendizaje. A mí me parece revolucionario eso para todos los sistemas educativos. En el 71, una vez que llega a la rectoría, en el 70, este, crea el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y el Colegio de Ciencias y Humanidades tenía el ciclo del bachillerato y el ciclo de licenciatura y posgrado, porque él pensaba en un sistema educativo integral, comunicado de arriba abajo, de abajo arriba. Eso todavía no lo hemos logrado, pero sigue siendo una cuestión visionaria. También habla del aprender a aprender. Los jóvenes realmente... Aprenden cuando se autorregulan. Eso es fundamental. Y ya habla de algo importante. Una de las betas de Don Pablo es creer en la juventud. Siempre creyó en la juventud como esa fuerza capaz de modificar a la sociedad. ¿Cómo? Con educación, pero sin concesiones, porque Don Pablo fue un hombre riguroso en la docencia, en la investigación pero sí mostrándoles, diría yo, la belleza del conocimiento y la forma de adquirirlo. Fue visionario en ese sentido. ¿Y qué pasa en este mundo de pospandemia? Que es más vigente que nunca su visión educativa. Los maestros no somos esos catedráticos fuentes de información, pero somos muy importantes porque le enseñamos a los jóvenes a discriminar la información. Eso lo había visto él hace 52 años, cuando se creó el colegio. Yo digo que esa obra maravillosa sigue vigente. ¿Qué les diría a los jóvenes? Que justamente ejerzan esa, esa didáctica, esa pedagogía que él imaginó. Y algo más, y termino. Cuando a más de un millón de jóvenes que han egresado del colegio, en un amplísimo número, un 90% les pregunto a uno que qué les enseñó el colegio. Y dicen que les enseñó a pensar, a reflexionar y a ser libres. Y dicen que los enseñó a ser felices. Y yo digo que una escuela concebida como la concibió don Pablo, que enseña a los jóvenes a ser libres, a ser responsables y a ser felices, es la mejor escuela del mundo. Y tendría que aplicarse en más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. Pues, Mauricio, ¿cómo ves este, este aspecto? Bueno, pues muy bien. Yo soy testigo, estuve un semestre en el CSH, así es que lo compruebo y lo afirmo. Después tuve que, que pasar mi bachillerato en la prepa 6, este, y este, bueno, ambos. Son ámbitos académicos muy importantes. Yo nada más para completar lo que, lo que decía Benjamín en cuanto a temporalidades, este, antes de, de, de que llegue don Pablo a, a la Rectoría, él participa en la dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. ¿no? Eso es una, un, un primer punto este bien importante porque ahí da salida a la corriente sociológica este, novedosa que traía de, de, de Europa. Eh, y luego su participación, desde luego, en el Instituto de Investigaciones Sociales, que es fundamental de, este, en un primera, una primera etapa del 66 al 70. Luego eh, va a estar eh, en la Rectoría, pero en el Inter. Y aquí hablo un poco de mi centro, ¿no? Este, don, don Pablo va a respaldar en el 86. La fundación de lo que se conocía como Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, solamente era el SICH. Y luego en el 95, pues ya fue de donde se le eh, aumentó en esa vocación interdisciplinaria a las ciencia, ciencias, ciencias y humanidades. Eh, este centro, también con un visionado de, de adelantado a sus tiempos, eh, buscó siempre el cruce de especialistas en ambos eh, campos o en ambas áreas, pero con un sentido de eh, cómo enfrentar estos sistemas complejos o problemáticas que se presentan en el país o en América Latina desde eh, las distintas especializaciones. Y en ese sentido pues sí también eh, el centro ha sido parte y fruto de buena parte de esta misión emprendida y e iniciada por él. Eh, ¿Qué le diría a los jóvenes? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el eco más fuerte? Pues ya lo dijo Benjamín, ¿no? La felicidad de la educación, el aprender a aprender eh, en esa necesidad de formar especialistas, pero no de tipo este, saco de información donde uno va vertiendo datos, este, sino en la posibilidad de, de procesarlos, desde luego, en un equilibrio educativo, este, que tiene que ver con la enseñanza no solamente académica, sino también deportiva y artística. Para don Pablo era muy importante o fue muy importante, por ejemplo, este, el box y la esgrima. ¿no? En, en, su, en su juventud él practicó y, y, y estuvo este, dándole a, a los abrazos y, y a los golpes a quien se le ponía enfrente y dice que tú con suerte y con éxito. Lo logró. Entonces, yo creo que este equilibrio buscado desde el bachillerato en, y luego en la etapa li, de licenciatura y posgrado, si no lo hemos logrado al 100%, pero sí está apuntalado como una visión integral de, le, de la educación. Y yo creo que ese es un gran legado de don Pablo. Ahí lo dejo. Sí, Mauricio, muchas gracias. Eh, Rocío, eh, tu perspectiva. Sí, bien, yo quiero decir que en 1972 último año del rectorado de Don Pablo, porque todos le decimos Don Pablo, que bueno, había sido por supuesto antes director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde yo estudié. Justamente yo era discípula de Don Enrique González Casanova, con quien fui muy cercana durante muchos años y tuve la oportunidad de trabajar para la rectoría justo en 1972, ante la preocupación del rector Pablo González Casanova por la problemática social. Y voy a hacerla específica con relación a la educación universitaria. Destaco un texto para mí muy importante, que es La Universidad Necesaria del Siglo XXI, donde él ya plantea una serie de desafíos y de problemáticas. Financieras, económicas, sociales, culturales, que van a enfrentar los jóvenes con nuevas realidades. Destaco una cosa, una, una, una clasificación de alguna manera que él hace, refiriéndose precisamente a las poblaciones de los jóvenes frente a la realidad del siglo XX en ese momento, que era. Los jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar y que se encuentran precisamente excluidos de los mercados laborales en las mejores condiciones humanas. O bien, aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar, pero no han concluido sus estudios o han tenido una formación inadecuada, pues también están condenados a la exclusión. Y por último los estudiantes que concluyen que justamente han podido desarrollar con éxito sus estudios, también enfrentarán el problema de las nuevas realidades económicas del mundo. Entonces, yo, habiendo trabajado con él en la rectoría, no directamente con él, sino en un proyecto que se me asignó para analizar la imagen de la universidad en la sociedad. A mí me tocó, junto con otras jóvenes que éramos en ese momento, en 1972, de analizar todos los periódicos nacionales para ver cuál era la imagen de la universidad. Y precisamente yo creo que eso orientaba en alguna medida su toma de decisiones en la realidad, no solo en la abstracción metodológica, sino a partir de, esa, de ese gran compendio que hicimos de muchísimos periódicos, cientos de periódicos, sobre la imagen de la universidad en nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, si sí es que eh, escuchándolos es, siempre es difícil, y más en la era moderna, eh, tener eh, héroes o heroínas ¿no? que sean consistentes a lo largo de toda su vida, que sean congruentes, eh, que al final es uno de los atributos más importantes del liderazgo. ¿no? Y, y lo que ya comentaron ustedes, el, el realmente vivir lo que dice, no no nada más, porque cuando decías Benjamín, el aprender a aprender, pues ahorita cualquiera te lo suelta en cualquier eh, discurso de convencimiento educativo de los que hay miles, ¿no? pero el vivir como él lo hizo y, y fomentar toda esta cuestión de modernizar muchas de las cosas de ciencias sociales, de ciencias políticas. De, de cuestiones educativas, la interdisciplinaridad que revisando su obra él empujaba muchísimo eso de eh, eh, pues quitar estos hilos que nos separan luego a seres disciplinares y que hacen tan difícil el avance de la ciencia y, y que aún persiste, ¿no? Pero como parte de del concepto integrador que se ejemplifica muy bien el modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues sí, el, el legado sigue vivito y con ganas de Permanecer para siempre, irse perfeccionando, modernizando y mejorando. Pues les agradezco sus participaciones en este bloque. A continuación, vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de, de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el doctor Pablo González Casanova, don Pablo, como se ha dicho reiteradamente. Pues, eh, Mauricio, ¿qué, ¿qué acciones podemos implementar en las instituciones de educación superior y media superior de México y de Latinoamérica para, como decimos, preservar el legado, que no se olviden estas lecciones y los retos siguen creciendo, eh, y no se han resuelto muchas de las cuestiones como la cuestión de la apertura de la universidad abierta, que él también introdujo el concepto en nuestra institución. ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido? Sí, bueno, una gran pregunta, ¿no? Mucho tiempo para reflexionarla, pero yo diría que, que don Pablo, si algo nos enseñó, es el legado de ese diálogo que supo eh, tener, y por suerte, con grandes profesores aquí en la universidad, con los exiliados como José Gaos, pero en Francia cuando está eh, haciendo su doctorado tiene la suerte de estar con Fernand Brodel nada más ni nada menos y Fernand Brodel tiene eh, ese mismo diálogo eh, él siendo historiador siempre hablaba de la historia y las ciencias sociales en particular y decía Brodel que eh, pues las divisiones disciplinarias habían sido como esos setos que tienen los vecinos donde uno se levanta a la vista y ve cómo está el, el jardín del vecino, pero uno no quiere compartir más que esa mirada. Y decía Brodel, basta de estos setos, hay que abrir, establecer puentes. Los puentes es ya una, un elemento que recupera don Pablo y desde luego ya la aplicación de la pedagogía del de, de, de oprimido, de la liberación desarrollada por Pablo Freire, ¿no? Es para él fundamental este personaje eh, en la pedagogía latinoamericana, que lo lleva a formular elementos que hoy siguen vigentes más que vigentes. Eh, tenemos semanas de, este, que se están organizando en, en las facultades. Bueno, hacen eco de lo que ya hace mucho tiempo habían dicho con toda lógica y organizado este, Freire y desde luego don Pablo. Por ejemplo, hablaban, eh, don Pablo, de estos cambios profundos en las jornadas cotidianas de enseñanza-aprendizaje. Fundamental. O sea, si hay necesidad de que una eh, clase se eh, prolongue o se acorte, eso no tiene que ser eh, de acuerdo a un, un cronómetro, ¿no? Difícil de llevar a cabo, pero es importante esta dinámica, la formación profesional este, para el acceso a la educación superior. Eh, los materiales didácticos. Era buenísimo, don Pablo, ahí generoso, de avanzada en cómo concebir a la radio, a la televisión particularmente, como elementos didácticos. Así es que yo creo que son muchos los, los elementos de cambio y si me lo permiten mis compañeros y tú, Melchor, leer un apartado de eh, este libro de la Universidad Necesaria en el Siglo XXI. Tiene el último capítulo que es la adenda para una agenda, con toda eh, este cálculo, ¿no? Don Pablo, diciendo que hay que combinar la enseñanza clásica y moderna, la presencial y a distancia, la que es útil para el trabajo intelectual y manual, y la que adiestra en el ejercicio de los derechos ciudadanos, los deportes y los entretenimientos. En todos los casos se dará una importancia primordial a la moral colectiva y republicana, nacional e internacional. De acuerdo con las universidades e institutos de educación superior, se deberá de implementar nuevos sistemas de educación abierta, directa y a distancia que prestigien sus labores docentes y extiendan certificados, diplomas, títulos y grados en la educación media superior, porque él tenía un planteamiento de una universidad amplia, un poco como estas bibliotecas de este Open University, ¿no? El conocimiento de to de todos para todos. Así es que, bueno, es mucho y muy grande el legado de Don Pablo, y yo lo dejo ahí para que sigan mis compañeros. Gracias, Mauricio, pues Rocío, algunas eh, pensamientos sobre este punto. Sí, yo diría, bueno, dos cosas. Una con relación a los modelos de aprendizaje de enseñanza pero voy a referirme más bien al problema de la lectura. Don Pablo, siendo estudiante en París, justamente cuyo tutor o cuyo director de tesis fue el sociólogo Alain Touraine, pues se sorprendió en la primera sesión de que le dejaban leer una sola página, método francés, solo una página por semana. Y dijo: ¿A qué vine una página por semana? Sí era buscar en las obras antiguas, en los autores antiguos, el origen de las palabras, de las ideas, no, no la cantidad, no como hoy, que es la dispersión total y sin embargo no hay profundidad. Eso lo diría con relación a una experiencia contada por él mismo. Y yo diría, la visión de futuro para nuestro sistema de universidad abierta y educación a distancia, me parece que sería uh, reforzar todas esas alianzas que comenzaron desde SUA, no es solamente 50 años después, con universidades e instituciones de educación superior, privadas y públicas, gobiernos federales y estatales, empresas públicas. Y privadas, asociaciones, organizaciones civiles, nacionales, internacionales, organismos regionales y mundiales. Todo esta esta visión la plantea desde el estatuto de Universidad Abierta y hoy, después de 50 años, bueno, yo he elaborado una investigación de los 50 años y he constatado por lo menos unas 100 instituciones que han formado parte precisamente del sistema universidad abierta en sus inicios y hoy. Entonces, me parece que un aspecto muy importante es que las comunidades de estudiantes y profesores sepan lo que es este sistema. Las personas viven el sistema en su día a día, pero desconocen esta capacidad de expansión que ha tenido la universidad a distancia, perdón, del sistema universidad abierta y a distancia, y hoy podríamos decir sistema de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia, de lo que ha sido a lo largo de estos 50 años. Cuando se desconoce la historia, estamos a, condenados a repetir errores. Entonces, yo creo que sería muy importante enseñarle a los alumnos del SUA, Suayer, a conocer su historia, precisamente para que sepan valorarla y tengan una visión de futuro más promisoria. Muchas gracias. Sí, Rocío, muchas gracias. Pues, Benjamín, eh, ¿algo más que agregar? Pues sí, muchas gracias. Eh, escuchando a Rocío, a Mauricio, eh, quiero eh, pensar en este legado que debemos seguir aprovechando de eh, don Pablo qué es la flexibilidad curricular, cómo él era más abierto y, y, y mucho más este, consciente que los programas que luego se hacen ahora. Por ejemplo, eh, ¿en dónde entra el placer de la lectura, de la escritura y de las artes? Pues en las horas, eh, entre comillas, de ocio que nos permiten las cosas serias de la currícula. Entonces, él, cuando uno revisa el plan de estudios del colegio del 71, son 20 horas a la semana. Yo estudié en ese plan de estudios y nos quedaban eh, 10 o más horas a la semana para ir a la biblioteca, para hacer estudios, para hacer prácticas de campo y sobre todo para leer. Él habla mucho de esa... Eh, antología escolar o, o eh, este conjunto de textos que se vuelven una tradición los eh, antiguos egresados del colegio recuerdan que en el cch aprendieron a leer y no es cosa menor pensando que don pablo consideraba que los alumnos y los maestros pertenecen a un contexto de cultura y que una buena enseñanza básica es el conocimiento de su lengua materna, de las matemáticas y de una segunda lengua. Curiosamente, eran esos pilares para obtener éxito en las licenciaturas, yo diría que hasta en los posgrados, porque luego sufren mucho para redactar sus tesis. Esta unión inseparable entre ciencias, humanidades y artes. El Colegio de Ciencias y Humanidades es eso la unión de esas polaridades es lo que va a hacer que seamos mejores ciudadanos, porque él pensaba la formación para la ciudadanía para ser mejores en ese contexto y termino me gusta mucho la referencia a Brodel, me gusta a, a Paulo Freire y también a Freinet. En Freinet escribir es parte de la formación de los niños y jóvenes y en Paulo Freire pues eh, se lee para comprender el mundo y para comprenderse uno mismo, o sea, la herencia de Don Pablo es es ahí eh, fundamental y termino ahora sí, no se ha dicho aquí. Cuando concluyó la primera generación de los alumnos del CCH se dijo, ¿y a dónde los vamos a inscribir? Y Don Pablo imaginó lo que serían las fes ahora las cinco FES metropolitanas que nacieron por la iniciativa de que ya tenían el CCH y a dónde iban a ir esos alumnos. Pues fue muy, muy importante y visionario esto. Ahí lo dejo también. Gracias, Benjamín. Sí, las facultades de estudios superiores de la UNAM son también un modelo impresionantemente innovador, eh, complicado en algunas cosas, pero en otras cosas un, una enorme oportunidad educativa. Eh, ahora sí que está en nosotros y en todas las personas que trabajamos en educación en nuestro país eh, poner nuestro granito de arena para continuar preservando el legado. A continuación vamos a escuchar a una académica del SAGE sobre cómo debemos recordar al doctor González Casanova desde los aspectos eh, humanos y de liderazgo. Pensar en cómo recordar a don Pablo González Casanova, al doctor Pablo González Casanova, me lleva a pensar que más que recordarle es que cómo lo queremos y lo debemos tener presente. Y el tenerlo presente quiere decir justamente que es a través de su legado, su obra. Esto es obra que todo el mundo cita y que es vasta, muy, muy larga pero que tiene varios rasgos muy importantes. Uno es precisamente el de su humanismo. El ser un ser humano que se comprometió siempre con el otro, y el otro eran sus estudiantes, el otro eran sus, éramos sus colegas, los otros éramos todos, o sea, cómo él daba y se daba ante todos nosotros. Esa es una parte bien importante, por lo que digo, hay que verlo desde su actividad académica como investigador, como profesor los aportes en la vida universitaria de ahí dependemos justamente de estos aportes lo del liderazgo todo lo que hizo de sus aportes a la universidad a esta vida universitaria que no nada más se quedó en Ciudad Universitaria Campus Central sino que atravesó a toda la Ciudad de México e incluso llegó a varias partes del Cono Sur por ejemplo Estando en alguna ocasión, vimos los carteles de la presentación de sus libros, de las obras, que a veces no eran hechas por él, eran hechas por los seguidores, sus discípulos, ¿no? Lo vimos en Argentina, en Chile. Entonces, este liderazgo académico, pero también liderazgo, como el otro rubro que lo caracterizó, el ser un gran organizador, la visión que tuvo para darle una nueva orientación, una transformación a la Universidad Nacional Autónoma de México como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, después como rector de, la, de nuestra casa de estudios de nuestra universidad y después también como director fundador del Cis y más adelante va a transformarlo en el Cis que es de donde yo estoy hablando el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, donde también fue nuestro director fundador y donde pues fueron muy vastos sus aportaciones y su trabajo. Él tiene un proyecto muy interesante que me gustaría mencionar rápidamente, bueno, brevemente, que era justamente los, la, la transformación, la formación de los conceptos en los albores del siglo XXI. Y, era, y este trabajo lo va a seguir hasta, hasta todo el tiempo. Y va a ser cómo se van formando los conceptos, cómo se van transformando. Y aquí había uno muy importante para él que era justamente el de la ciencia, las suañaes y el de la educación. Uno de los ejes de gran trascendencia para el doctor era justamente la educación. ¿Cómo nos podíamos educar? Y de ahí algunas aportaciones que tuvimos con él, por ejemplo de Paulo Freire, que era uno de los grandes seguidores que tenía. Por ejemplo, también, pues, de Galeano, de Morín, y, y todo todo este trabajo que él tenía, ¿no? Pero también ¿Esto cómo lo llevó a ser considerado el ideólogo de la universidad? Esto es lo que yo digo que debemos tener presente. Este ideólogo, como se denominó en sus trabajos y aportes, es el que nos llevaba y que nos invitaba todo el tiempo a leer. Él decía, estaba buscando un joven culto. Y este joven culto era este que se estaba formando cotidianamente, avanzando, trabajando y que tenía toda una gama de posibilidades. Y lo podemos ver en sus libros más recientes, no el de las ciencias y humanidades. Pero también hay una parte muy importante que me gustaría destacar: de cómo don Pablo, como le decíamos con mucho afecto a quienes seis con todo el cariño y respeto del mundo, cómo don Pablo se vinculaba entre nosotros como un gran orador, un poseedor de una mente privilegiada, pero esta mente privilegiada producto del trabajo cotidiano, de una mente forjada en el estudio en las cuestiones cotidianas, en el intercambio, en la creatividad, en esta opinión que nos daba sobre la educación de sus estudiantes e incluso algunos de nosotros hasta de los hijos, ¿no? Esta gran gratitud que nosotros tenemos para él, que era un colega. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el doctor eh, Pablo González Casanova. En uno de los ensayos que revisé, eh, que hablan de la vida del doctor, mencionan que una vida bien vivida es aquella que se acompaña de una búsqueda del saber para orientar la existencia, existencia propia. no Y esa congruencia entre el aprender toda la vida es una de las grandes lecciones. Pues, eh, Rocío, algunas reflexiones finales, comentarios que nos quieras dejar para este bloque final del programa. Sí, gracias. Insistiría en la importancia que tiene conocer la historia del su, a su Ayer por las comunidades que la, los han integrado. Eso es fundamental. Y destacaría precisamente la cantidad de personas que han sido formadas a lo largo de 50 años. Se han atendido comunidades marginadas, urbanas, suburbanas, incluso ahora con la problemática de los migrantes, se han tenido programas, o se tienen programas precisamente de formación de las personas del extranjero, con profesionistas, por supuesto, con mujeres, hombres, jóvenes y adultos que han participado en esto y los han construido precisamente como seres humanos integrales. Eso es, desde mi punto de vista, es fundamental. Los programas son importantes, las instituciones, pero la formación de las personas me parece que es lo más relevante porque finalmente es lo que se deja huella en la sociedad y todos los testimonios que en ocasiones escuchamos. Es ese agradecimiento precisamente a la universidad de poder construir un nuevo proyecto de vida gracias a esta oportunidad que se sembró desde que inicia el sistema de universidad abierta y hoy, pues ya está en grandes vuelos utilizando las tecnologías más avanzadas, pero todas son con un fin: formar personas, personas dignas y con mejores condiciones de vida. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Rocío, gracias, gracias a ti, es un placer. Pues eh, Benjamín, algunas reflexiones finales. Que, que nos bueno, va? desde el CCH eh, expresamos un testimonio de gratitud a don Pablo y quisiéramos ser buenos discípulos de él. Eh, heredando el cariño que siempre le tuvo a los jóvenes. Cariño, confianza, entusiasmo por ellos, porque alguien que se dedica a la educación en el nivel medio superior o nivel medio básico y, y así por el estilo, si no mm. tiene cariño y empatía por los jóvenes, pues no tiene nada que hacer. Y don Pablo nos dio esa gran lección. Es una lección muy viva de alguien que vivió tanto, que supo tanto, que, que emprendió y creó, que supo volver pues, a, a la base, que son los jóvenes. Yo creo que eso va a quedar para el colegio siempre y queremos que estos jóvenes que estamos formando lo sepan. Concluyo. Eh, hicimos un encuentro deportivo que ya me, mencionaba Mauricio como... A don Pablo no solo le interesaba lo puramente sesudo e intelectual, sino también eh, el desarrollo físico. Hicimos un encuentro en in, in, InterCCH y me dio mucha alegría que los jóvenes lo ovacionaran. Aunque no conozcan su obra a profundidad, saben que ahí hay una esencia y esa se transmite por cariño y por amor, no solo por... Lo puramente cerebral. Que viva Don Pablo. Gracias, Benjamín. Híjole, pues sí, es, es el impacto de la persona en, to tantos rinco en todos los rincones de la universidad se ha sentido en estos meses del año 2023. ¿eh? Y, y pues son consecuencias, es decir, lo que se siembra, se recoge y yo creo que los frutos son han sido muchísimos y lo seguirán siendo. Pues, Mauricio, algunos comentarios finales. Pues sí, podríamos seguir hablando y hablando ¿no? de don Pablo, desde luego. Este, para terminar muy puntualmente y desde el Sage en estos 101 años que nos deja delegado don Pablo, pues tenemos la, la, la tarea de eh, recordarle de eh, estudiarlo ahora como un ser humano completo y que este estudio completo no se reduzca solamente a aprendernos algunas frases célebres de él, sino echarnos un clavado de de veras a su obra, y es una obra que está recuperándose. En el SAGE dejó sembrado un montón de documentos que estamos ya en esta política de recuperación para tener al alcance de, de jóvenes y de profesores. Es decir, eh, este pensamiento complejo que, que nos hereda don Pablo, estaremos eh, desde el Seich siempre levantándolo en el reto que significa la investigación interdisciplinaria, ¿no? Cómo resolver estas problemáticas, a veces muy complejas, pero que en equipos de trabajo, como él siempre invitaba a hacerlo, podemos este, dar siempre eh, la batalla y tener un mejor país eh, como legado de don Pablo. Muchas gracias. Sí, Mauricio, ¿por qué? Es que escuchando los... Ya ven que ahora sí que todo tiene que ver con la educación, ¿no? A veces en educación tendemos a centrarnos, centrarnos exclusivamente en, en cómo enseñar mejor, en estrategias didácticas y en serie de cosas que obviamente son muy importantes. Pero ahorita que mencionaban ustedes eh, su obra, estaba revisando el libro de eh, La democracia en México y, y el capítulo de los factores del poder. Entonces, es, y todo esto tiene que ver con lo que vivimos eh, ahora sí que, sobre todo en este siglo tan complicado del mundo y del país, porque al final del día, todos nuestros estudiantes y todos los docentes formamos parte de la sociedad y tenemos que eh, rendirle cuentas a la misma, sobre todo cuando nos graduamos de universidades públicas, y, y, y todo esto que él escribió y que se ha convertido en los clásicos para muchas disciplinas del conocimiento. Yo, yo soy médico, ¿no? Ahora sí que en la carrera de medicina sí no, no no leí nada de la obra, pero ahora que he estado en la educación y que he visto tantas cosas que han resultado de ella, como la educación abierta y después a distancia. Y los redes que tenemos ahorita, Benjamín, lo que decías de la escritura, ¿no? Le la inteligencia artificial generativa y el chat GPT pone a las personas que enseñan a cómo escribir los pone muy nerviosos, ¿no? Y la comunidad docente de todo el mundo está preocupada porque ¿qué va a pasar con esto? Y nuestros jóvenes estudiantes que tienen que enfrentarse a, a los retos educativos y de vida de, de este siglo, pues ojalá tomaran todas estas lecciones que ustedes comentan para, pues, para ser mejores, ¿no? Al final del día son, son tantas las cosas y el reto no, no es sencillo. Zapatos muy grandes que llenar un siglo de vida, de aportes, de formación de instituciones y de personas, pues ahí están los frutos que se cristalizan precisamente ahorita que los escucho ustedes en, 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 en madurar a intelectuales y académicos, pero también, como dijo Benjamín, eh, en el cariño hacia los seres humanos, que eso ahora sí que eso sí no tiene precio en términos de, de liderazgo. Pues, les agradezco muchísimo, Rocío. Muchas gracias por participar y compartir con nosotros estos momentos. Benjamín, un placer que nos acompañaras. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a los colegas, a, a Rocío, a Mauricio y a usted, doctor. Muy bien. Pues al contrario, para mí es un placer. Me gozo las tertulias porque aprendo mucho de las personas que participan en ellas. Y pues, Mauricio, también mil gracias por acompañarnos. Al contrario, Malpho, muchas gracias a ti, a tu auditorio y desde luego a los colegas Rocío y Benjamín. Pues, joven, <laughs> sí, Rocío. Pues, como hemos dicho a lo largo del programa, eh, ustedes podríamos hablar horas y horas enteras de anécdotas personales, grupales, eh, institucionales. En fin, eh, invitamos a la audiencia a reflexionar sobre el significado de los grandes hombres y mujeres en, en la historia de nuestro país y de Latinoamérica y el doctor don Pablo González Casanova es una viva imagen de lo, que, de lo que debe ser un héroe en la, época, en la época actual. Pues con esto vamos a terminar el programa y quisiera terminar con una cita precisamente del doctor González Casanova de su discurso de toma de posición como rector en 1970. Dijo, el verdadero profesor es aquel que sigue estudiando y el verdadero estudiante es aquel que también aprende a enseñar. También dijo, los profesores no podemos limitarnos a ser profesores de especialidad, sino de carácter, de serenidad, de conducta. No debemos tampoco limitarnos a dictar clase o a investigar. Necesitamos proponernos como diaria tarea la construcción de pequeñas comunidades de diálogo de generaciones en formas prácticas, viables y constantes totalmente vigentes sus palabras para el siglo XXI que vivimos. Pues reitero mi agradecimiento por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia. Muchas gracias.